Hacemos un minuto de meditación. Recitamos juntos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya Arya. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino.
No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica. Cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruyesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98, el ofrecimiento de mandala.
Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con la mejor de las motivaciones. Que ojalá al escuchar estas enseñanzas nosotros estemos creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Y bueno, pues antes de comenzar la charla, vamos a recitar tres malas de Om Mani Padme Hum. Y bueno, por un lado, lo que hemos visto que ha sucedido hace unos días en las noticias, dice que tampoco es que esté yo muy enterado del asunto, pero lo que decía, creo que fue en Madrid, que hubo una señora que al encontrarse sin nada, sin ni siquiera su propia casa, que la habían sacado hasta de su propia casa y sin tener nada, pues se suicidó. Uh-huh.
Entonces se suicidó. Tampoco sé exactamente cómo es que se suicidó. Tampoco sé exactamente. Sé que aparentemente estaba pasando una situación muy difícil y por eso no encontraba otra salida que el suicidio. Pero y a lo mejor el hecho de que se suicidara, aunque tal vez no era su intención, pero puede ser que ayudó a prestar atención a la situación por la cual están pasando no solo ella, sino también otros seres y otras personas. Y tal vez, por un lado, a lo mejor puede haber beneficiado a otros. Por otro lado, también queremos dedicar estas recitaciones que vamos a hacer, porque desde el año 2009 hasta la semana pasada se han inmolado 72 tibetanos. Y bueno, pues también aquí influyen muchos otros factores. A lo mejor, pues, factores como la política, etcétera. Es decir, el hecho de que estas personas se inmolaran era de alguna manera para llamar la atención de los políticos, llamar la atención de las personas, porque claro, el hecho de que uno se inmule es algo que llama mucho la atención, y entonces un poco para atraer la atención a publicidad. Y dentro de lo que es el budismo, o por lo menos la cultura budista, lo único que somos aparentemente dueños somos de nuestro propio cuerpo. Y un poco siguiendo esa línea, pues en vez de hacer daño a otros en esa protesta, en esa llamada de atención que quieren, pues el inmolarse a sí mismos es una manera de llamar la atención del mundo, para que sepan cuál, así como el caso anterior, para que sepa cuál es la causa por la cual se están manifestando de alguna manera. Es una cosa muy drástica, pero si realmente la intención con lo que se hizo es para, pues para ayudar, para que se reconozca su causa, para ver que hay una problemática de fondo, y que con la intención de que ojalá pues esto ayude a que esos problemas se solucionen o que se disminuyan, y si por eso lo han hecho, pues ojalá que realmente esos problemas por los cuales están luchando, por los cuales se están manifestando, pues ojalá disminuyan. Lo que está claro es que por nuestra parte lo único que podemos hacer es oraciones, pedir para que esto se tranquilice, para que las dificultades disminuyan. Esto es un centro, es un centro budista, y lo que buscamos es beneficiar, y una manera de beneficiar es a través de la oración, y en estos casos específicos la única manera que tenemos para poderles ayudar es a través de nuestras oraciones. Mm-hmm.
Y dice que se la yo con lo que es, con lo que están escuchando ahora, veo que se les está poniendo a algunos la cara muy triste, y no hay necesidad de ponerse triste, no hay por qué. Es así el samsara, es así el mundo, el lugar donde estamos viviendo. Y de hecho, no está tan mal. Es decir, no hay que por qué ponernos tristes. Porque así como hay otras que ponen bombas para llamar la atención, para que vean que hay una causa ahí por la que están luchando, y pues hacen daño a muchos seres, en estos casos no están haciendo daño a nadie más, simplemente son ellos solos, ellos mismos, que de hecho es ellos también buscan pelear por a lo mejor la cultura tibetana, la religión budista, que está muy mezclada con lo que es su propia cultura, su propia identidad. Pues claro, una manera de manifestarse es haciéndolo eso, con su propio cuerpo, consigo mismos. Y además, lo hacen de tal manera que al hacerlo a sí mismos, no están haciendo daño a otro. No es como una bomba que están hiriendo a otros, haciendo físicamente daño a otros. El daño físico es solo a sí mismo, así que tampoco es para que uno se ponga triste al respecto. Hombre, es una cosa seria, pero si realmente su intención es defender su cultura budista, su tradición budista, pues casi que podríamos de alguna manera reconocerlo. Y si, pues qué manera tan más digna de defenderla que otras. Y además en el mundo hay tantos problemas, esto es uno de tantos, en el mundo hay tantos problemas que van todavía más graves. Así que la verdad es que la intención era que recitáramos las alabanzas a Tara, pero como aquí hay muchas personas nuevas, nunca vamos a acabarlas y va a ser un poco más complicada. Así que en lugar de las alabanzas a Tara, vamos a hacer el mantra de Mani Padme Hum. Hacemos 21 juntos y luego cada uno lo recita rápido. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Que guati nurduda chendre si guatru yune roa chikyama lupa te salaku pasho. Bueno, pues la manera de conseguir esa felicidad. Entonces, buscamos, estamos en busca de esa felicidad. Entonces, la manera de conseguir esa felicidad para esta vida y la manera para conseguir la felicidad en las vidas futuras. Entonces, en cuanto a la construcción de esa felicidad futura, es lo que nos plantea el budismo y nos hace un buen planteamiento de cómo construirla en el futuro, en la vida futura. ¿Por qué lo está diciendo así, Gisela? Porque liberación es un término que no solo se utiliza en el budismo, también otras tradiciones religiosas lo usan. Y bueno, la diferencia es que, aunque bueno, el término liberación o en sánscrito nirvana no es único del budismo, también lo plantean otras religiones, la diferencia está en el que cuando en el budismo se habla de liberación o de nirvana, uno ya no hay marcha atrás, ya no vuelves a nacer dentro, ya no vuelves a dar vueltas dentro del samsara, te liberas del samsara. Sin embargo, el término liberación, que también se utiliza en otras religiones, no significa que te has liberado del samsara. ¿Qué quiere decir? A lo mejor para los que ya lo tienen estudiado durante un tiempo, pues ya saben a qué se refiere. Porque en otras tradiciones religiosas, aunque también hablan de liberación, también hablan del nirvana, en realidad están hablando de unos niveles de concentración en el cual vas avanzando en un renacimiento mucho más elevado. Son renacimientos elevados que se llaman renacimientos en los reinos superiores, en unos estados de concentración unidireccionales. Y ahí vas avanzando en esos estados de concentración, cada vez vuelves a nacer en un estado de concentración más elevado que el anterior, y ahí lo que estás haciendo a través de ese estado de concentración, estás eliminando, más que eliminar, estás abandonando los engaños más burdos,
los más burdos los estás dejando atrás y vas avanzando. Y es ahí donde algunos confunden como un estado de liberación, porque ya no hay engaños burdos, hay un estado de concentración y hay un estado de placentero. Pero siguen siendo un renacimiento dentro del samsara, un renacimiento de dioses, de estado de concentración dentro del samsara. ¿Qué pasa? Que cuando llegan al punto más alto y ya no hay más para arriba, ya hasta ahí se acabó, ellos caen. Y caen otra vez a un renacimiento inferior. Por lo tanto, siguen, llegan a un nivel de concentración muy alto, pero vuelven otra vez a caer. ¿Qué quiere decir? Que vuelven otra vez a dar vueltas dentro del samsara, por lo tanto no están libres del samsara. Y eso, pues, ahí es cuando vemos la diferencia con el budismo. El budismo, cuando nos habla de la liberación, cuando habla del nirvana, está refiriendo a ese estado sin retorno, que ya no regresa, ya no vuelves a dar vueltas dentro del samsara. Eso es lo especial del budismo, que te habla de un estado de liberación, que es liberarte del samsara, liberarte de estar renaciendo una y otra vez. ¿Recuerdan los 12 vínculos que estuvimos hablando el otro día? Que cómo estábamos otra vez dando vueltas y vueltas y creando las causas para seguir dando vueltas dentro de la existencia cíclica. Pues cuando alcanzas la liberación, ya no tienes ninguno de ellos, ya no vuelves otra vez a nacer. Y bueno, la verdad es que pues es que es muy fácil caer en ese error de confundir lo que es la liberación, porque en este momento lo que nos está haciendo sufrir, padecer, son estas emociones negativas más burdas, estos engaños más burdos. Cuando nosotros, de hecho, cuando nosotros logramos controlar un poco esos engaños burdos o emociones aflictivas más burdas, nos sentimos bien, nos sentimos mejor. Entonces, eso es lo que pasa. Ellos logran ver estas emociones aflictivas o engaños más burdos como algo que hace daño. Ven defectos en ellos. Entonces, cuando ven defectos, buscan algo que es, ven defectos y buscan alejarse de esas emociones aflictivas tan burdas que producen tanto daño. Entonces desarrollan un estado de concentración unidireccional llamado calma mental. Están en ese estado de concentración en el cual están viendo, por un lado, los defectos de estas emociones negativas tan burdas y las quieren dejar atrás, y por otro lado ven las cualidades de estar ajeno o alejado, abandonando estas emociones negativas más burdas. Y entonces, cuando consiguen ese estado real de concentración en el que pasan al primer nivel de concentración, ese es un reino, ese es un nacimiento que se llama, es un reino superior que se llama el primer nivel de concentración. Y ahí, pues claro, han dejado atrás a los engaños o emociones aflictivas más burdas. Por lo tanto, ahí encuentra un estado de paz, un estado de tranquilidad, porque ya no están presentes esas emociones negativas burdas. Y están en un estado de concentración en el cual solo se alimentan de concentración y están en un estado de placer. Entre más concentración están desarrollando, más placer está produciendo en ellos. Y claro,
por supuesto que piensan que eso es la liberación, porque en cierto modo se están alejando de esas emociones aflictivas más burdas, y es muy fácil creer que eso es la liberación. Además, como se está experimentando un estado de placer, algo muy agradable, eso es la liberación. Y así van subiendo, 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 hasta que llega un momento que esas acciones virtuosas que los llevaron a esos renacimientos, a esos estados de concentración, se agota. Las causas que lo llevaron a renacer ahí, se agota. En el momento en que se agotan, entonces vuelven a caer hasta abajo. Y entonces es cuando se dan cuenta, dicen, pues no que esto era la liberación. Y entonces generan unas ideas equivocadas, es decir, entonces no hay liberación, no existe la liberación y por lo tanto no existe el camino hacia la liberación. Cuando hablamos en el budismo acerca de la liberación, se dice con muy pocas palabras y se dice todos necesitamos alcanzar la liberación, y creo que queda muy claro, pero es mucho más profundo y mucho más difícil de lo que parece en con solo palabras. Porque aunque suene sencillo, con palabras requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte. Sin esfuerzo no se consigue. Y la última clase, Geshe-la nos estaba hablando de 6 diferentes hoteles. ¿Lo recuerdan? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y estos 6 hoteles, de dónde provienen? ¿Cuál es la raíz que da lugar a esos 6 diferentes hoteles? Creo que te está preguntando a ti, si no escribas tanto, contéstame. ¿Que de dónde proceden? Sí, la raíz de donde se generan estos 6 hoteles. Ignorancia. Estados de conciencia. Son estados de conciencia. Pero la raíz de dónde procede. La ignorancia. Ya lo dice ella. Maripas. Entonces, poder destruir esta ignorancia no es nada fácil, porque primero hay que conocerla, ver la manera en la cual nos estamos aferrando a una identidad y darnos cuenta de cómo este aferramiento a algo que no tiene sentido, que es una mentira, que no es así, que es completamente erróneo. El antídoto para esta visión completamente errónea es el poder desarrollar esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Entonces, vale, suena muy sencillo, ya identificamos la raíz, ya sabemos que eso no es verdad y que hay que desarrollar la sabiduría que comprenda la realidad. Pero para poder desarrollar eso no es nada fácil. Antes uno tuvo que haber recorrido y haber creado un montón de trabajo para desarrollar esa sabiduría que comprende la realidad. Mm-hmm.
Para empezar todo esto, hay que darnos cuenta de cómo nosotros estamos muy enfocados a esta vida. Nuestros pensamientos están fuertemente pensando únicamente en esta vida. Todo lo que es nuestro pensamiento está enfocado a esta vida. Entonces, el primer paso a dar es decir, hay una vida después de esta. Y en vez de estar trabajando tanto por esta vida, empezar a ver a la vida futuras. Y entonces, cuando en tu escala de importancia esté más las vidas futuras que esta, entonces ya has dado ese primer paso. Con la base de reconocer este precioso renacimiento humano, con esta base, con este medio que tienes, te das cuenta de que no solo puedes crear las causas para un buen renacimiento en el futuro, sino incluso para salir de la existencia cíclica, del samsara. Entonces, tú te das cuenta de que de lo que es la naturaleza del samsara, de esa naturaleza de sufrimiento, y que todo eso proviene de la ignorancia y necesitamos destruir esa ignorancia. Entonces, nuestro esfuerzo está ahora no por un buen renacimiento nada más, sino para podernos liberar ya totalmente de cualquier tipo de nacimiento, destruyendo las causas que nos llevan a atarnos al samsara. Ahí nos esforzamos, ahí nos dirigimos, pero es un trabajo a largo plazo, y ese es un problema que tienen los occidentales, porque todo lo quieren conseguir ya, todo lo esperan a corto plazo. Sin embargo, este trabajo que estamos planteando ahora es un trabajo de por vida, o si no, a veces vidas lo que va a requerir. Así que si nos seguimos esforzando, hay que esforzarnos de una manera continua sin expectativas a corto plazo. Y bueno, cuando de manera auténtica se genere esa mente que dice no más samsara, ya no quiero estar más en el samsara, entonces nuestra búsqueda va hacia la vacuidad, desarrollar la visión correcta de la vacuidad. Pero como has dicho, Geshe-la, esto es un trabajo a largo plazo, siempre y cuando, bueno, tampoco podemos poner un límite de tiempo, porque eso también depende del trabajo que tengamos hecho anteriormente. Es decir, si nosotros hemos acumulado ya muchos, muchos, muchos méritos, esa comprensión de la vacuidad, esa alcanzar esa liberación, puede, si llevamos ya trabajando desde tiempo atrás, vidas atrás, y hemos acumulado durante todas esas vidas tantos, tantos méritos, puede que en esta vida ya no nos sea tan difícil. Pero para una persona normal, dice Geshe-la, incluyéndome, pues este trabajo no es a corto plazo. Este trabajo es un trabajo a largo plazo, y hay que pensarlo a largo plazo, y del cual requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte. El propio Lama Tsongkhapa dice, los méritos no se quedan estáticos. Y eso tiene sentido porque los méritos pertenecen a lo que se llaman los fenómenos compuestos. Por lo tanto, están en constante cambio. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mente en ello durante 100 años, entonces nuestros méritos no es que se queden estáticos, sino que estos van también progresando, van aumentando y aumentando y aumentando. Por eso se puede conseguir. Por lo tanto, alguien que ya lleva acumulado de tiempo atrás una enorme, enorme cantidad de méritos, puede que
algo que ahora estamos planteando a largo plazo, puede que a lo mejor lo consiga en un momento, pero claro, siempre y cuando tenga todo ese trabajo de méritos acumulado atrás. En el momento en que se consiga la visión directa de la vacuidad, ya los engaños ya no aumentan, al contrario, van perdiendo fuerza. Conforme se vaya profundizando en la visión de la vacuidad, entonces los engaños pierden fuerza y la visión directa de la vacuidad coge más fuerza. Entonces, uno aumenta, los otros van disminuyendo, y entonces ya se tiene el control auténtico de la mente, porque ya no está bajo el poder de los engaños. Estos, al contrario, están perdiendo fuerza. Pero por el momento, nosotros, los que controlan nuestra mente, son los engaños. Hace un momento Geshe-la mencionó la manera de conseguir la felicidad para las vidas futuras y la manera de conseguir felicidad en esta vida. Lo que nos dicen estos practicantes acerca de cómo ir construyendo nuestra felicidad, incluso en esta vida, dicen, pues cuando tú detienes esa mente que está agobiada, esa mente que está encerrada en sí misma, y empiezas a abrir esa mente, a expandir esa mente, a hacer que esta sea más amplia. Cuando practicas, también cuando generas paciencia, cuando cultivas la paciencia, cuando cultivas el amor y cuando cultivas esta expansión de tu mente, estás encontrando la felicidad en esta vida, sin ir más lejos, ya en esta vida. Y si además te sientes satisfecho con lo que tienes ahora, pues mucho mejor, ya encuentras esa felicidad. Porque si estás